Amigos, desde este va a ser nuestro punto que vamos a cubrir todas las mejores imágenes de los coches que pasan y sobre todo los coches abanquinos en esta edición número 50 de Caminos del Inca. Medio siglo que pasa por Abancay, Caminos del Inca, y esta impecable transmisión lo vamos a hacer a las pruebas, me remito. Estamos en Soyajasa. Muy cerca de la antena, ustedes pueden ver en la parte de atrás, las antenas, sí, antiguamente retransmitía las señales de televisión. Estamos en la parte de Soyajas, donde vamos a estar llevando las mejores imágenes para las pruebas, me remito. La gente está repleta por acá, no importa que sea tan... Estamos cerca de Labra, no importa el frío, pero mire, se ha llenado la gente. Sí. ¡Lo pasó! ¡Lo pasó! La gente se congrega, vienen en familias, vienen en mancha, en manchón, todos Soyajasa está lleno de carros. Hermosa estampa para este deporte de todos los apurimeños, que los apurimeños han hecho suyo la competencia de carros. El mundo de los fierros es de Apurímac. Aquí tenemos unos amigos que están disfrutando con el Team Palomino, está perfecto. Hay fanáticos, hay hinchas, están vendiendo sus comidas, está la compañía General de Bomberos, estamos todos acá, la gente disfrutando, comiendo. Miren este panorama, solo en Apurímac se puede ver. Disfrutar de una muy buena comida y los coches. Así es Apurímac, este es el deporte de los Caminos del Inca en su edición número 50, medio siglo que cumple y está pasando por las tierras abanquinas, tierras apurimeñas. ¿A quién están alentando? En especial a Johan Castillo. A Johan Castillo, perfecto. Mi hermano, que gane Johan Castillo. Sí. ¡Me gustan tus tabas! Amigos, 3 y cuarto de la tarde y ya están saliendo los últimos coches. Caminos del Inca, en su edición número 50, está cerrando así su participación por las pistas de nuestra provincia de Abancay. Y sí, estamos escuchando ya al fondo este carro que está cerrando ya la competencia. Nuestros saludos para todos y a las pruebas me remito. Espero disfruten esta edición muy especial.
con mucho cariño.